Bienvenidos a Genux TV. El día de hoy les traemos la reseña de dagas y horóscopos de Masitelli y Alcatena. Si te interesa, quédate después de la intro. Nos encontramos situados en un mundo regido y gobernado por 12 casas representadas por los signos del zodíaco. En esta historia juegan un rol primordial la suerte y el destino que marcan los astros. Estamos en la era de la supremacía de Escorpio y sucede lo imperdonable, un hecho que marcará un antes y un después en lo que las estrellas conspiran. Casiopeya de Tauro engendra un niño con el Capitán Fénix de los escorpianos. No puede surgir de la unión prohibida de estos dos signos tan opuestos como estos más que la desgracia, y así lo predicen los augures. Ese ser, resultado de este vínculo, no pertenecerá a ninguna de las 12 castas y será el origen de una nueva casa gobernante que tendrá el nombre de dragón y será la número 13. El equilibrio del mundo depende de las 12 casas. Este surgimiento supondrá la extinción de una o el mismísimo fin del mundo. Así nace Perseus, criado entre las sombras por Orión, pareja de Casiopeya, quien fallece en sus manos por haber cometido tal atrocidad como vincularse con un escorpión, y porque así lo dictan las estrellas también. Perseus es un niño al que le sobra la valentía y dentro de sí tiene un fuerte impulso que lo lleva a buscar su propio camino, no el que le dicten los astros, sino un futuro que dependa de sus acciones. Para este momento nos vamos a encontrar con diversas situaciones de poder que ocurren a las castas de Escorpio y de Cáncer, hasta que llegamos a los acuarianos, con quienes Perseus se relaciona solicitándoles alojamiento a cambio de llevar a la acción lo que no les permitirían los astros. Con el correr del tiempo, creyeron falsamente que habían logrado vencer al destino. Esto no fue así, lo que predecían los augures pasó. Acuario perece ante una catástrofe de la naturaleza, o de los astros más bien. Posteriormente, se presentan ante el adivino de Tauro dos posibles futuros. En uno de ellos, Escorpio gobernará con gloria por más de 50 años. En el otro, si Perseus continúa siendo un renegado, fundará la casta Dragón que destruirá la de los escorpianos. Orión, con esta información, convence a Perseus de tomar el poder de Escorpio. Y así, con una entrada triunfante en las tierras de esta casta, termina la primera parte de Dagas y Horóscopos llamada La Sangre del Escorpión. En la segunda parte, La Era de las Sombras, podemos ver que Perseus reinó hasta sus 20 años negociando con las estrellas paz y equilibrio para el mundo, hasta que cumplida esta edad, toma la decisión de irse sin dar aviso de posible destino o fecha de regreso. Este hecho significa un quiebre en lo hasta ahora conocido y sabido, en los posibles futuros y augures. Por más esfuerzo que hagan los profetas, solo ven sombras. Ni las cartas ni los astros predicen lo que viene. No hay futuro, dice Apus de Tauro. Y aparece en escena Altair, la princesa ariana que sueña. Sueña con una nueva era, simbolismos y alegorías que le comunican el nacimiento de un nuevo orden. Los leoninos emprenden grandes batallas de ambición de poder. Se desata un profundo caos y crecen las guerras. Que no haya futuro que predecir hace que cada ser siga sus motivaciones personales. No les contaré el final, esa parte se las dejo a ustedes si esta historia les interesó. Hablando sobre los autores, la icónica dupla de Masitelli y Alcatena no defrauda nunca y siempre sorprende. El guión y dibujo en sus historias forman un gran complemento que es imposible imaginar cómo serían una sin la otra. En una charla con el guionista, nos contó cómo es que surge la idea de utilizar el horóscopo como elemento principal de la historieta. Los signos del zodíaco y horóscopo interesan a todo el mundo. Es el límite entre la ciencia y la superstición. Han sido muchos reyes y jefes de estado a lo largo de la historia que se han basado en los anuncios de las estrellas para ver si combatían o no, o si el futuro era positivo o negativo. Y nos parecía muy interesante también desde lo visual. Dagas y Horóscopos es una obra por demás interesante. Más allá del componente fantástico, expresa una realidad humana, que es la búsqueda de algo más allá de nosotros mismos, a modo de refugio y también de justificación de los actos.
Capitán Ediciones nos trae dagas y horóscopos inédita en nuestro país. Cuenta con 176 páginas y saldrá pronto a la venta. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó, deja tu like y suscríbete. Nos vemos en la próxima.